Buenos días. Doctora, buenos días. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Prendan sus camaritas, por favor, que en práctica tienen que encender todos, ¿ya? Les voy a llamar lista. Cruz H. Emily. Presente, doctora. Dorado García, Claudia Patricia. Presente, doctora. Tibusa Luca, Lucas Ribamar José. Una vez más, Tibusa Luca Ribamar José. No está. Prieto Morales Diego Alejandro. Presente, doctora. Arancibia Pez Dylan Melanie. Presente, doctora, soy Dayan. Ah, ya, Dayan, sí. Pérez Sergio Segovia Guara Lisbeth. Presente, doctora. Perdón, mi micrófono está emprendido. Chouliu Fernández Johnny. Presente, doctora. Solaba Armelia Sonia Paula. Presente, doctora. Ya. Tibusa dice que está. Ok. Ya. Fernández Cruz Dylan Rodrigo. Presente, doctora. Venegas Karen. Presente, doctora. Delgadillo Urmila Dimar Fernando. Presente, doctora. Barrón Miranda Carmen Noelia. No quiero ir. Presente, doctora. Anda, pasa clases. Rápido. Barrón Miranda contestó. Presente, sí, doctora. Barrón Sandy María Lourdes. Sousa Prudencio Adrián. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Ávila Josué Paul. Una vez más. Presente, Ávila, doctora. Ah, ya. Tienen que contestar, si no van a tener falta. Calderón Alcocer, Claire Claret Arlín. ¿No está? Calderón Alcocer, Claret Arlín. No. Barrón Sandy Rudy Celedonio. Presente, doctora. Orco López, Diego Pascual. Orco López, Diego Pascual. La Fuente Arancibia Alejandra. Presente, doctora. Morales Márquez Ángela. Presente, doctora. Mayorga Flores Paola Ibet. Presente, doctora. Bedia Durán Elizabeth. Presente, doctora. Oria Solís Mayra María Aide. Presente, doctora. Rocabado Alba Luis Alex. Presente, doctora. Rodrigo Garrón Nilsa. Presente, doctora. Rodríguez, perdón. Rodríguez, ¿no? Rodríguez, sí, Nilsa. Sí, doctora. Rodríguez Garrón Nilsa, ok. Cruz Villavicencio Carmen Rosa. Presente, doctora. Vargas Pinaya Álvaro.
Presente, doctora. Bozo Montellano, Rodrigo. Presente, doctora. Hilarión Cruz Wilson, Richard. Presente, doctora. Velázquez Guzmán, Diana, Natalie. ¿Está Velázquez? ¿No está Diana, Natalie? Ok, falta entonces. Había una chica que tenía que rotar con este grupo. ¿Ha venido? ¿Hola? Sí, doctora. Mina Rivera Paola. A ver. ¿De qué grupo es? Del 4. Doctora, buenos días. Rivera Comica. ¿Otra persona? Tibusa Lucas y Don Mar José, doctora. El grupo 1 tuve problemas con mi micrófono, pues presente. Sí, ya le he puesto presente. Otro que esté rotando que no haya rotado antes. Que había dos o tres personas más, se mandó un listado a los presidentes y había unos dos que no habían rotado también. Nadie más, ¿no? Bueno, ni modo. Ok. Tibusa está presente. Los que han faltado han sido Calderón, Alcócer, Claret, Ailín, no ha venido. Velázquez, Guzmán, Dayana, Natalie tampoco no ha venido. Ok. Ay, Dios mío. A ver, Cruz H. Emily, ¿ha visto alguno de los videos que he puesto en la plataforma? Sí, doctora. He visto de sobre la artritis, hábleme, a ver. Bueno, se trata de una joven. Bueno, que ella dice que había sido, bueno, había empezado... Bueno, he visto dos videos, doctora, una de la lupus y de la artritis. Pero la cosa es que en la artritis, la joven menciona que había recurrido a hacer tratamientos, pero que bueno, que él es complicado para ella. Y bueno, creo que está participando en un, bueno, haciendo videos para que también las personas puedan... Es que me confundí con la de la lupus, doctora. No, un video se mira bien, tienes que ver como si estuvieras viendo una pequeña novelita, ¿no ve? Eso se entiende perfecto. Muy bien, ni modo. Dorado García. Sí, doctora. Dorado García, Claudia Patricia, ¿has visto alguno de los tres videos? De la de artritis, sí, a ver, hablando. Está bien, doctora. Doctora, era un relato de Lucía que tenía 31 años. Ella vive con artritis juvenil. Entonces, ella menciona que ella, por ejemplo, no podía madrugar. Porque cuando estaba en la madrugada o cuando ya estaba el sol, para ella era bien complicado poder levantarse porque le dolía mucho lo que eran las articulaciones. Entonces, porque ella estaba en reposo durante 7 a 8 horas y se levantaba, entonces era complicado para ella, diferente a otras personas. Entonces ella menciona que a ella en el inicio se le llenaba mucho lo que es la rodilla de líquidos, se le inflamaba. Ella consultaba con diferentes doctores y solamente le daban como algunos calmantes y todo, nada más. Hubo una época en la cual ella estaba echada ahí en su cama y cuando ya no podía levantarse. Y no se levantaba, ¿por qué? Porque tenía mucho dolor. Y su madre la ayudaba a vestirse, a cambiarse la ropa, todo, su madre la ayudaba. Luego ella con su madre fueron a unos médicos naturistas y después de eso ya se fue a Caracas. Ella le gustaba lo que era la actuación y empezó a mejorar. Ella ya no sentía mucho dolor porque decía que estar con una mente positiva, estar siempre así como que feliz, hacía que disminuya lo que eran los síntomas. Luego una época también llegó en la cual otra vez no podía levantarse de la cama y era porque ella, como vivía sola, tenía que trabajar, entonces era todos los días, el estrés. Y nuevamente
tenía los dolores. Luego ella fue a consultó, ¿no?, otra vez y me trataron todo con calmantes y ella, ¿no?, dice que ahora, por ejemplo, ahora que hace los videos, ella menciona que está tranquila, que hace lo que a ella le gusta, que es la actuación. Perdón, niña, se me ha ido al internet. ¿Ya? Está muy bien. ¿Qué problemas tenía cuando entraba a los baños, Claudia? No podía sentarse, eso es lo que ella dice, ¿no? Son muy altos, ¿por qué no piensan en personas como nosotros? Porque ella le costaba poder sentarse. Le costaba, ¿no? ¿Qué articulaciones crees que tendría afectada? Tendría que ser los de la rodilla y en parte también los de la cadera. Claro, porque al sentarse hace flexión, ¿no?, tanto de la cadera como de las rodillas. Perfecto. Entonces vean ustedes la sintomatología de esta chica, ¿no? Normalmente en las enfermedades inflamatorias hay un embaramiento de las articulaciones, ¿no? Eso es lo que ella demuestra al relatar eso, que no puede moverse, que no puede levantarse, que está revolcando a veces en la cama hasta muy tarde. Y precisamente ella todo el día está casi mal, con dificultades para movilizarse, subir al colectivo, sentarse. Recién ella dice, no ve, a las 5 de la tarde me siento bien, dice, no ve. A las 5 de la tarde ella quiere hacer todo lo que no ha hecho en todo el día, porque a esa hora probablemente recién se le va la rigidez, ¿no?, alrededor de sus articulaciones. Y es inflamatoria porque muchas veces ha acudido al médico y le han sacado mucho líquido de su rodilla, ¿no ve? Eso también cuenta que es inflamatoria. Entonces vean ustedes, por eso cuando ustedes van al supermercado hay dos baños, fíjense, por curiosidad uno debe entrar y van a ver que hay un baño que tiene el inodoro más alto, ¿no? Eso es para este tipo de personas que no pueden, tienen dificultades para sentarse. Entonces simplemente con un relato que ustedes pueden hacer al interrogatorio, la paciente les cuenta, ¿no?, todo su sintomatología, todo lo que le pasa, desde cuando sufre, incluso si se han podido ver algunos el video, ven que tiene sus manitos todas deformes, ¿no? Entonces, ese es un tipo de enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque es joven y aparte tiene muchas articulaciones comprometidas. Entonces, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? No suele haber enfermedades degenerativas en las personas jóvenes, ¿ya? Ahora, a ver, Bautista, Belis, Laura, Cecilia, ¿está? Sí, doctora. Estoy empezando de arriba para abajo, ¿eh? Después voy de abajo para arriba, del centro para arriba, así. hay clases en las que tienen que estudiar, ¿ya? A ver, Cecilia, ¿visto alguno de los otros videos? Doctora, no, disculpa, no vi, no sabía. No, pero no tienen que saber, es curiosidad, no están empezando una materia. Hay plataforma de práctica por si acaso, ¿eh? Porque hasta la anterior clase una chica tuvo que dar examen oral porque no estaba inscrita en la plataforma de práctica, ¿ya? Así es que se van a anotar los que no están inscritos. Ahí está todo el material para que estudie, ¿ya? Muy bien. Tibusa, Luca, Ribamar, José, ¿está? ¿O tiene problemas con el micrófono, no? Estoy, doctora. Entonces, ¿ha visto alguno de los videos? No, doctora, no sabía que en la plataforma estaba. Ya. No, no, doctora. Arancibia López, Dylan, Mil, Melanie. Doctora, soy Dayan. Dayan, ¿ha visto? Vi lo que es justamente el primer video, doctora, de la artritis. No, pues, ese ya hemos visto, otro tiene que ser. Arancibia López, con usted era, ¿no? A ver, sí, doctora. ¿Me he saltado alguien? Ya. Pérez, Segovia, Guara, Lisbeth, ¿está? Sí, doctora. ¿No ha visto? ¿No ha visto? No, doctora.
Ahora, a ver, Pérez Segovia, no, ya, ya he dicho que no ha visto, ¿no? Pérez Segovia, Guara, Lisbeth, ¿no vio tampoco? No, doctora. ¿Hola? A ver. Choglu Fernández, Johnny. No, doctora, no. Sí, aquí estoy, doctora. No, ah, no has visto ninguno de los videos, porque siempre en la primera clase les pregunto, ustedes no averiguan con santeros compañeros de práctica. Siempre en la primera clase les pregunto. ¿Tolaba Armelia, Sonia, Paola? Sí, doctora. A ver, ¿ha visto alguno de los videos? El de lupus, doctora. ¿De cuál quiere hablar? ¿De la señora grande o de la chiquita? He visto los dos, doctora. El de la señora grande, lo más importante sería los 15 síntomas que ella menciona. Ah, perfecto. Hábleme a ver de la señora grande, ¿ya? A ver, dígame. Bueno, es el caso de una señora que al enterarse que ha sido diagnosticada con lupus, bueno, no le podían diagnosticar. Su diagnóstico ha sido debido a que ella tenía neumonías de repetición durante un año y le daban medicamentos para la tuberculosis. Después de ella vivía en Salta, ha tenido que trasladarse a Buenos Aires y ahí recién le han podido realizar el diagnóstico de lupus. Después de esto, de enterarse ella que tenía esta enfermedad, o sea, empezado a informar, a entrar a grupos de apoyo, a organizaciones, todo en cuanto a lupus. Su grupo realiza lo que es ferias de concientización, se podría decir, grupos de charla, donde entregan folletos y dan charlas y todo esto. Y lo que ella menciona es que ni una persona tiene los mismos síntomas y ni una persona tiene el mismo tratamiento. Muy bien. ¿Cómo? ¿En su campaña qué estaba recolectando? Ahí no recuerdo bien eso, doctora, pero sí los síntomas, los 15 síntomas. Pantallas solares, ¿ya, Paola? Pantallas solares, protectores solares estaba recolectando, porque si bien saben, parte del tratamiento del lupus es protegerse del sol, ¿no? Necesitan bloqueadores solares para cuando se exponen al sol, para todas las zonas expuestas, porque los rayos ultravioleta pueden empeorar su sintomatología, ¿no? Entonces, ella recolectaba, ustedes saben, los que están permitidos por la FDA, los que ya son, digamos, tipo medicinales, las pantallas solares, pues son costosas, ¿no? Mientras mejor la marca, un protector solar les puede costar incluso arriba de 300 bolivianos, ¿no ven? Entonces, ella eso es lo que estaba recolectando. Muy bien, Tolaba. Ahora, Fernández Cruz Dylan Rodrigo, ¿ha visto alguno de los videos de las lúpicas? No, doctora, no he visto. A ver, vamos a seguir recorriendo entonces. Venegas Karen. ¿Está Venegas Karen? ¿No ha visto? ¿Ha visto alguno de los del video de la chiquita? ¿Venegas? Ok, pero ¿cómo va a hablar? ¿Está mal su micrófono? Bueno, está bien. Saltamos entonces su nombre, Venegas. Delgadillo Urmilla Dimar Fernando. Doctora. Sí, justamente. A ver, cuénteme. Era una chica joven que había empezado con unos síntomas de que es un sarpullido, que era en forma de alas de mariposa. Y luego había pasado por unas llagas en su boca, dolores en las manos y pies. ¿Qué más? Ya. Sí, no, está bien. ¿Y qué aparte tenía? La chica estaba muy deprimida, ¿no? Eso sí, doctor.
Y tenía mucha fatiga también. Vean la diferencia, ¿no? Entre estas dos lúpicas. Ella, a la chica, usted lo hubiera diagnosticado. Estudiaba un poco lupus y ya le hacía el diagnóstico, ¿no? Porque ya ha empezado como suelen comenzar normalmente las lúpicas. Rash malar, llagas en la boca, dolores articulares. Así empieza, ¿no? Así empieza, por suerte, la mayoría. Pero hay otras pacientes, como la paciente que estaba haciendo su campaña, a ella le ha costado mucho hacer el diagnóstico, ¿no? Porque ha empezado solamente con una complicación mayor, que es el rash malar, con neumonías a repetición. No tenía lesiones típicas de lupus, ¿no? En piel, en mucosas, todo eso. Entonces, vean ustedes estas dos formas de presentación que son muy diferentes. Y obvio, pues, ¿qué creen, pobrecita, la señora mayor, no? Digo, señora mayor, la señora, le diremos, porque no es tan mayor, debe tener sus 40 y pico nomás, contemporáneas, ¿no? Entonces, ella ha tenido que peregrinar a otro lugar donde ella vive, a Buenos Aires. Y aparte de eso, pobrecita, ¿no? Imagínense a qué cosas no habrá sido sometida. Lo más probable ha sido sometida a biopsia pleural. Le han debido internar varias veces para hacerle cultivos y el solo hecho de haber recibido tantos medicamentos equivocados, ¿no? Y probablemente tiene ya un daño a nivel del pulmón, porque si la que me ha contado el video, a ver, ¿quién era la que habló de la Tolaba, era, no? ¿Tolaba? ¿Estás? Sí, doctora. Tolaba. Si te das cuenta, ella cuando hablaba tenía dificultades, ¿no? Para hablar seguido. Tragaba así como bocanadas de aire, ¿no? Tenía dificultades para hablar. Entonces, ella probablemente ya tiene, ¿no? De base una fibrosis pulmonar. Y la pequeña, pues, no lo podía soportar, ¿no? Porque estaba enferma, porque tenía lupus. Pero ella no ha visto ni la punta del lupus. Solamente ha hecho complicaciones en piel, articulaciones y llagas en la boca nomás. Esa es una complicación menor. Es con lo que generalmente las pacientes con lupus suelen empezar su enfermedad, ¿no? No ha pasado por todo lo que ha pasado la señora, ¿no? Porque encima que con lo poco que ha presentado todavía ya estaba totalmente deprimida la pobrecita. Imagínense si hubiera tenido que pasar por biopsias pleurales, biopsias renales y todo eso, ¿no? No digo que no es nada lo que le ha pasado, pero dense cuenta que las enfermedades pueden evolucionar de diferente manera en los pacientes y pueden tener una forma de presentación de diferente manera. Algunos con complicaciones leves y otros con complicaciones mayores, ¿no? Y en el lupus suele ser así. Es una bombita la paciente si tiene lupus y no sabes cómo va a debutar, ¿no? No sabes cómo va a debutar. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes cuando hagan el interrogatorio al paciente, todas estas cosas pueden recoger del interrogatorio, ¿no? Y al hacer el examen físico, imagínense si le hacen el examen físico a la paciente con artritis reumatoide, pues probablemente van a encontrar, ¿no?, mucho dolor en sus articulaciones, al movimiento. Tal vez encuentren, digamos, incluso algunos movimientos ya sin presencia, ¿no? Probablemente ella tiene dificultades, por ejemplo, en sus carpos, por las deformaciones de sus manitas, debe tener ya dificultades para mover la muñeca. Entonces, o tal vez es un hueso solo, ¿no? Con el brazo ya debe estar tal vez totalmente anquilosado. Entonces, eso también con el examen físico uno lo puede saber, ¿ya? Entonces, la historia clínica, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica, ante todo, es un documento, ¿no? Es un documento donde ustedes van a anotar todo, ¿no? Y precisamente van a anotar todas estas cosas que le preguntan al paciente. Y aparte van a anotar todo lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento, ¿ya? Es un documento la historia clínica. ¿Por qué es un documento? Porque en algún momento, si ustedes tienen problemas, por decirles, de juicio,
Eso es lo único que les va a defender, lo que ustedes han escrito en esa historia clínica, lo que ustedes han hecho con el paciente. Y todo eso se va a reflejar en su historia clínica. Por eso a la hora de llenar, tienen que llenar sin flojera todo. Por ejemplo, yo a veces todo el tiempo veo pacientes crónicos con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, los pacientes a veces, no cumplen con su tratamiento o se desaparecen un año, 2 años, y el paciente vuelve después de 1 año, 2 años con un regalo, ¿no? Con un regalo, todo arrepentido, como si hubiera hecho algo malo, como si hubiera atentado contra el especialista que lo está atendiendo. En realidad, una parte sí, ¿no? Porque después ellos se complican y a los que le echan la culpa generalmente son a los médicos. Pero, y viene con un regalo. Siempre es descortesía no aceptar, ¿no?, el regalo, aunque sea lo que sea, digamos. Todavía me han traído de este queso tostado, me han traído papa, todo lo que ellos producen, choclo a veces, cuando tienen alguna mejoría o vienen de un tiempo prolongado, siempre tratan de venir con un regalo. Entonces, se acepta el regalo, pero se pone en la historia clínica la fecha en la que está volviendo, ¿no? Y se pone una notita aclaratoria donde tú tienes que poner no ha acudido durante 2 años por problemas propios de la persona, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no siempre está bien, ¿no? A veces se complica. Y cuando el paciente se complica es cuando empieza a buscar por qué es, ¿no? No entiende a veces. No solamente el paciente se puede complicar por el tratamiento que recibe, sino también se puede complicar por la enfermedad misma, ¿no? Que a veces trepa a hacerse más activa, más agresiva, y empieza a dejarle secuelas al paciente. Es un desastre. Bueno, entonces todo eso ustedes tienen que saber manejar la relación médico-paciente, que es lo más importante. Tener mucho respeto por el paciente. El paciente no es tu amigo, es tu paciente. Siempre tienes que tratarlo con respeto, con educación, y siempre al revisarlo también, con mucha delicadeza hay que revisar al paciente. No hay que ser atrevidos, ni abusivos, ni nada. Por mucho, muy ocupado que estés, tienes que tener la ¿cómo te diría? El tino suficiente para entender que está sufriendo, ¿no? No viene porque le gusta ir al reumatólogo, sobre todo, sino viene por los dolores que tiene. Entonces, tienes que escucharlo con atención y revisarlo al detalle, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Cuando se rompe la relación, esa cinta que une al médico y al paciente, es mejor romper por lo sano antes de cualquier cosa, ¿no? Es difícil a veces, pero es mejor recomendarle, digamos, a otro colega, aunque sea, porque cuando el paciente pierde su confianza en tu persona, es cuando no te va a hacer caso con tus tratamientos y puede que sea un perjuicio más bien para el paciente. Pero en la mayoría de las situaciones es así, ¿no? Bueno, acá no hay, aquí en nuestro país no hay tanto juicio ni nada de eso, pero en otros países es peor, les cuento. Generalmente en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, donde ustedes vayan, no se puede trabajar si no tienen un certificado de mala, un carnet de mala praxis, ¿no? Que es un seguro. El seguro te cubre todo y se pone delante tuyo ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que la historia clínica es un documento. Entonces, como tal, hay que poner todo lo que pasa, toda la historia del paciente al detalle, para poder, digamos, ya sea demostrarle al paciente cómo se han hecho las cosas durante todo este tiempo que ha sido su paciente, o ya sea, digamos, defenderse frente a un contratiempo que haya, ¿ya? Entonces, ahí tienes que anotar la fecha que viene por primera vez, siempre, y después, posteriormente, si es un paciente crónico y va a tener muchas consultas, siempre hay que poner la fecha en la que está regresando, ¿ya? Los nombres completos, la edad, el domicilio, la escolaridad, el número de carnet, el teléfono, la ocupación,
siempre el grado de escolaridad, porque tienes que darte cuenta si es, si tiene educación superior, si no, si es estudiante o si es analfabeta, ¿no? De acuerdo a eso, también el paciente te va a exigir respuestas a su enfermedad. El motivo de consulta, solo una cosa, ¿no? Ya sea dolor, debilidad muscular, inflamación, fatiga, limitación a la movilidad física, ¿qué le pasa al paciente? Ponerlo, ¿no? Ahora, cuando hacen un caso clínico, generalmente se van directamente a la enfermedad actual, ¿no? En la enfermedad actual investigan sobre todo ese tipo de sintomatología, cuánto tiempo, por qué ha pasado eso, qué cosas asociadas empeoran su sintomatología, si tiene articulaciones inflamadas, cuántas, en qué lugares, en qué zonas, si tiene rigidez matinal, cuánto tiempo le dura, todo eso tienen que saber, preguntarle al paciente. En reumatología se pregunta mucho acerca del dolor, porque el 90% de los pacientes vienen por dolor, ¿no? Ahora, que aparte si tiene limitación a la movilidad, qué factores desencadenan, cuánto tiempo de evolución tiene. Generalmente, cuando tiene limitación a la movilidad o tiene una anquilosis, siempre es bueno anotar las deformidades que, con las que llegó el paciente muchas veces, ¿no? En reumatología hay muchos scores de discapacidad, entonces si ya tiene deformidades en las manos o en las rodillas, entonces se va anotando, ¿no? Después empieza uno a preguntar los antecedentes, parto, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si tuvo abortos a repetición, todo eso es importante porque si tiene una enfermedad autoinmune, pues se utilizarán inmunomoduladores y la mayoría no se pueden usar durante el embarazo, ¿no? Entonces todo eso es importante. Después, si tiene sus controles ginecológicos, a veces nunca se hacen y hay que hacerles hacer, porque en reumatología hemos visto ya todos los síndromes paraneoplásticos, hemos visto incluso que las enfermedades mismas, por ser autoinmunes, tienen predisposición oncológica, ¿no? Entonces, si fuma, no fuma, si va al baño, si duerme, no duerme, si no duerme, ¿por qué no duerme? Porque la mayoría de los dolores autoinmunes son inflamatorios y duelen en la noche y en la madrugada, ¿no ve? Si va al baño normalmente, si está bien alimentado, porque hay muchos trastornos de alimentación, por ejemplo, hoy en nuestro día. Empiezan por no comer carne, luego se vuelven vegetarianos, luego veganas y luego ya no comen nada, ¿no? Así está nuestra sociedad. Entonces, los antecedentes personales, por ejemplo, a veces las enfermedades autoinmunes pueden arrastrarse desde la niñez, ¿no? Entonces puede ser una enfermedad autoinmune ya que ha pasado la barrera hormonal del cambio hormonal y se ha establecido como una enfermedad crónica, ¿no? Entonces puede ser el problema si tiene o no enfermedades sistémicas. Ustedes están capísimos, ¿no? Deben preguntar sintomatología de hipertensión arterial, de asma, problemas endocrinológicos, todo eso, ¿no? Si tiene diabetes, si tiene asma, todo eso hay que saber, ¿ya? Porque depende de eso también el tratamiento. Enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis, chagas, problemas virológicos a nivel del hígado, si tiene parasitosis, por ejemplo, puede estar tomando anticonvulsivantes para cisticercosis, ¿no? Entonces, todo eso hay que preguntarle al paciente porque no solo para saber, porque sino también por los tratamientos que utilizamos, que son en su mayoría hepatotóxicos, que van a mover la parte celular del sistema autoinmune. Imagínense incendiarle su tuberculosis, ¿no? O su chagas. Bueno, el chagas no pasa nada generalmente. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual también. Hemos visto que la clamidia, el VIH también puede tener síntomas articulares, ¿no? Y hacen también, son parte también de las espondilitis, de las espondiloartropatías, sobre todo la clamidia, que puede producir artritis reactivas, ¿no? Después, antecedentes de cirugías, fracturas, traumatismos. ¿Cirugías de qué se operó? Puede ser simplemente de la vesícula y el apéndice, u otro que te sorprende
atiende y te diga, me han sacado unos tumores de mi pulmón y tiene artritis, probablemente eran nódulos pulmonares, ¿no ve? Entonces, todo eso uno se da cuenta. Las fracturas a repetición también, ¿por qué pasó? Fue un accidente, caída de su propia altura, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las exposiciones previas también. Hay enfermedades, bueno, que se desencadenan después de estar mucho tiempo aspirando químicos en fábricas, por ejemplo, ¿no? Tratamientos que hizo. Muchas veces los pacientes vienen paseados, pues, por otros lados, ¿no? Entonces, han hecho todo tipo de tratamientos. Digamos, ustedes, su opción número 5. Entonces, hay que saber, ¿no? Y saber qué está tomando también. Hay que revisar su medicación, qué toma, desde cuándo. A veces son tomadores crónicos de corticoide, antiinflamatorios. Entonces, de acuerdo a eso, uno decidirá también qué hacer, ¿no? Anticoagulados, por ejemplo, no pueden tomar AINES. Entonces, hay que preguntar siempre eso, ¿ya? Y hay tratamientos que no se tocan. Ustedes deben saber, medicación cardiológica no se toca. Nunca. Medicación para pacientes neurológicos no se toca tampoco. Pacientes psiquiátricos tampoco su medicación no se toca. Se tiene que hablar con el especialista, ¿ya? Y la reumatología también, si quieren ayudar al paciente, hablen con su reumatólogo. Porque si ustedes le sacan la medicación pensando que está bien, van a empujar al paciente al punto de partida de su enfermedad, ¿ya? Entonces, todo eso hay que saber bien. Ahora, si está muy baja su presión y está tomando ya antihipertensivo, por lógica se le retira el medicamento. Pero si está tomando beta bloqueantes, diuréticos, todo, entonces, ¿por qué le van a sacar la medicación? ¿No? Tienen que hablar con su especialista siempre, ¿ya? Y algún paciente psiquiátrico, los psiquiátricos están a veces bien manejados por el psiquiatra, que ha estado un año luchando para devolverlo a la sociedad, imagínense, ¿no? Entonces, todo eso no, hay que tener un poco de respeto por el especialista, llamarle, decirle, doctor, está tomando tal cosa, pienso que eso es lo que le está dañando el hígado, ¿qué hago? Digamos, el especialista te va a decir, retírale la medicación, o te va a decir, no le hagas nada, no le toques nada, dile al paciente que venga a verme, etcétera, ¿no? Entonces, los antecedentes familiares también hay enfermedades autoinmunes que se heredan. Ustedes ya saben, ¿no? En cada clase, cada vez que yo les doy una clase, les explico sobre esa situación, ¿no ve? Muy bien. Y hay anamnesis típicas de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la xeroftalmia en cabeza y cuello, se pregunta xeroftalmia, la agudeza visual, la epitaxis, ¿no? Si tiene muchos epistaxis, si tiene caries, la xeroftomía, ¿no? ¿Qué es la xeroftalmia? Es la xeroftomía y xerodermia también puede ser, que es ojo seco, boca seca, cero saliva. Eso se hace una pruebita fácil para saber si ha tenido infecciones como otitis, sinusitis, faringitis. Esos también son, a veces con el tiempo se complican con vasculitis. La de Wegener, por ejemplo, ha tenido años y años de otitis, sinusitis, faringitis, y al final ha hecho una vasculitis, ¿no? De pequeños vasos. Lo mismo con los sangrados. A veces los sangrados hay que ver por qué sangra. Si sangra de por sí, habrá que pedirle un anticoagulograma y le cuento de plaquetas, ¿no? Puede estar relacionado también con una enfermedad autoinmune. La agudeza visual y la alteración de la voz puede existir, pues ya sea por boca seca, no articula bien las palabras, o la agudeza visual no ve bien por el ojo seco, ¿no? Que también es un problema, un martirio para el paciente que tiene una enfermedad autoinmune. La fotosensibilidad, los 4 primeros criterios de clasificación de lupus se van a fijar, es todo piel y faneras. Está el rash malar, el fenómeno Raynaud también puede presentarse en enfermedades autoinmunes. Después las úlceras orales,
Las vasculitis también se manifiestan a nivel de la piel con úlceras, líbido, petequias, ¿no? Alteraciones unguiales, calcinosis, nódulos subcutáneos. Después, problemas en piel como la psoriasis cutánea. Ya saben que las lesiones de psoriasis, con el tiempo el paciente puede hacer una artritis psoriásica, ¿no? Problemas de piel seca, telangiectasias, que son lesiones que pueden aparecer en la piel. Inflamaciones de los ganglios, como las adenopatías, alteraciones de la pigmentación de la piel, todo eso, ¿no? Después, en la parte cardiovascular, se los dejo porque ustedes han llevado todo lo que es aparato cardiovascular y están finísimos en preguntar todo, ¿no? Si tiene edema, si tiene dolores precordiales, si tiene varices, si tiene disnea, ¿no ve? Lo mismo el aparato respiratorio, han llevado neumonología, deben estar hachísimas, finísimos en preguntar todo, ¿no? Si tiene expectoraciones, si tiene tos crónica, si tiene dolor pleurítico, si escupe sangre y falta de aire, ¿no? Pues los reumatólogos nos relacionamos con este tipo de especialistas, ¿no? Porque nuestros pacientes pueden hacer todas estas complicaciones. El aparato digestivo también, que es la disfagia, que es el dolor al tragar, si tiene problemas de náuseas, vómitos, si ha tenido sangrados, ¿no? Hematemesis, si tiene dolor abdominal, si hay pirosis, que es ardor retroepigástrico, si tiene diarreas a repetición, si tiene enterorragia, que es una melena, ¿no? Que es una caca negra como el alquitrán. Problemas hematológicos también, ¿no? Petequias, púrpuras, hematomas, todas esas lesiones que ustedes han debido aprender un poco llevando hematología. Geniturinario, lo mismo, esto han llevado con urología y un poco con nefrología también, ¿no? ¿Ve? A nivel sistema nervioso central y sistema nervioso periférico también pueden tener alteraciones los pacientes. Y acá ustedes han llevado neuro. Entonces, deben saber, deben estar fresquísimos sobre todas las alteraciones que se pueden presentar tanto a nivel central como al periférico, ¿no ve? Cuando viene una paciente con convulsiones, van a pensar primero en dentro de la cabeza algo está pasando, ¿no? Siempre. O puedes, a veces convulsionan por alteraciones hidroelectrolíticas primero, pero por si acaso entran siempre al tomógrafo, ¿no ve? Bueno. En la parte osteoarticular van a aprenderlo conmigo, ¿ya? Eso también es otra forma de revisar al paciente y de preguntarle al paciente, ¿no? ¿Qué es la rigidez matinal? Como esta niña, ¿no? De la artritis reumatoide, es un embaramiento articular mayor a una hora. No puede moverse, no puede abrir las manos, no puede extender las rodillas, imagínense, ¿no? Y la artritis, pues, es la inflamación de una articulación. Generalmente, en esa articulación va a estar abolido todos los rangos de movimiento. La forma de inicio, ¿cómo inicia la enfermedad, ¿no? Secuencia de presentación, si es más que todo en la noche o es en el día. Los dolores inflamatorios son más nocturnos, ¿ya? La duración, menos de 6 semanas, agudo. Más de 6 semanas, crónico. Dolores articulares, por ejemplo, son artralgias, ¿ya? Monoarticular, una sola articulación. Aguda, menos de 6 semanas. Aditiva, ¿qué significa aditiva? Me duele una rodilla, al día siguiente me duele la otra rodilla y al día siguiente me puede empezar a doler mi hombro, ¿no? ¿Qué significa? Que se van adhiriendo las articulaciones dolorosas. Limitada, que solo es una rodilla, en semanas una rodilla nada más, es una monocritis limitada. Simétrica, ¿qué significa? Me duele la mano derecha, la muñeca derecha y me duele también la muñeca izquierda. Hay simetría en el dolor y es al mismo tiempo. Axial, ustedes saben, por favor apaguen sus micrófonos, ¿ya? Axial, todo lo que es la columna hasta la articulación sacroiliaca, periférica, todo lo que está fuera de la columna, desde las caderas para adelante y desde los hombros para adelante, ¿no? Entonces, miembros superiores, miembros inferiores, desde la raíz de las caderas es periférico.
puede ser insidiosa, migratoria. ¿Qué significa insidiosa? Todo el tiempo aparece y desaparece y desaparece, ¿no? Migratoria, que significa que el dolor migra, puede haber aparecido en una rodilla, luego salta a la otra rodilla. O sea, una semana estuvo con la rodilla izquierda inflamada, por ejemplo. Pasa ese dolor, pasa esa inflamación, luego aparece en el hombro ya también, digamos. Pasa ese dolor, pasa esa inflamación y puedo saltar al otro hombro, a los pies, y crónica más de 6 semanas, ¿no? Asimétrica, ¿qué significa? Puede ser mi muñeca derecha y mi rodilla izquierda, por ejemplo. Pueden estar inflamadas al mismo tiempo, pero es asimétrico, ¿no? No son las mismas articulaciones en el otro lado del cuerpo. Periférica, ya les expliqué. Poliarticular, más de 5 articulaciones, ¿no? Localización, ¿dónde está ubicada la artritis? Dolor lumbar, por ejemplo, ¿de qué tipo? ¿Con el movimiento o con el reposo? El dolor inflamatorio es en reposo, el paciente no puede descansar tranquilo. El dolor mecánico, que es el más común, es en movimiento, ¿no? Mientras está en reposo, está calmado, está bien, pero empieza a moverse y empieza a dolerle, ¿no? Y el de reposo es al revés. Mientras está en movimiento, el paciente se siente bárbaro, se siente bien, pero se acuesta y es una pesadilla. Los dolores musculares también pueden aparecer, la debilidad muscular también. Es un signo, puede ser un signo no solo neurológico, sino también reumatológico, ¿no? Entonces, otra vez acá, oligoartritis más de 2 a 4 articulaciones, poliartritis mayor de 5 articulaciones, sinovitis, que es la ausencia de todo movimiento y dolor en esa zona. Acá contamos todas las articulaciones, ¿no? Articulaciones pequeñas, articulaciones grandes, entonces todas se cuentan. Por ejemplo, esta manita, ¿no? Hay una deformidad en el dedo medio, tenemos una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal, ¿no? Aquí este es un dedito en cisne típico de algunas enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide también. Aquí todos los tipos de deformidades que pueden tener los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Sobre todo, en la enfermedad que más anquilosa, más deformidades causa, ya les había dicho en clases, que es la artritis reumatoide. También problemas en los ojos pueden tener, ¿no? Los pacientes con enfermedades autoinmunes, entonces hay que preguntar bien y revisar bien también. Las placas de psoriasis que pueden aparecer en las manos, en los pies, la piel abrillantada, dura, de los pacientes con esclerodermia, las úlceras orales, ¿no? El rash malar, por ejemplo, que es típico en pacientes con lupus, las úlceras orales, fenómeno Raynaud, alopecia a veces se puede presentar en los pacientes, el fenómeno Raynaud, por ejemplo, en el 90% de los pacientes con esclerodermia se presenta, ¿no? Pero también en pacientes con lupus puede haber. A ver, hay tiempito, vamos a ver si tengo otras diapositivas para mostrarles. Vamos a ver acá, historia clínica. Entonces, el ojo seco, la boca seca, ¿no? Una manera fácil de saber si el paciente tiene boca seca es hacerle escupir en un vasito y medir eso con una jeringuilla, ¿no?
si es mayor a 3 ml generalmente, a 1,5 ml, entonces ya no es una boca seca, es una sensación de boca seca. Pero si no has escupido nada en tu vaso durante 15 minutos, lo más probable es una boca seca, ¿no? Será menor a 1,5 ml. Y los ojos, lo mismo. Vieran los ojos secos terribles. El paciente va a estar todo el tiempo con el ojo rojo usando gotas oftálmicas. Incluso cuando tiene un ojo seco así bien extremo, el paciente siente como le raspa hasta cuando cierra el párpado, ¿no? Entonces, estos son realmente criterios de síndrome de Sheger, ¿no? También en artritis reumatoide pueden hacer un síndrome de Sheger secundario y presentar esa sintomatología. Las piezas dentarias también pueden estar arruinadas porque en realidad la saliva es un mecanismo de defensa, ¿no? Y también puede tener hipertrofia de las glándulas parótidas. Y la cara puede ser una cartita de presentación también, ¿no? Como esta chiquita, parecida mucho a la del video. Tiene un rash malar, ¿no? En alas de mariposa es esto. Mejillas, mentón, frente y respeta a los circos nasogenianos, ¿no? Lo mismo esta chica, boca chiquitita, piel abrillantada, ¿no? Nariz afilada, sin pliegues de expresión, ¿no? Esa es una carita típica de pacientes con esclerodermia, cara de pajarito tiene. Después las manos, ¿no? El fenómeno del rey, ¿no? Que realmente sorprende verlos, ¿no? En lugares fríos se presenta con mayor fuerza. Acá en Sucre, por ejemplo, en invierno se nota mejor porque con el frío los fenómenos de reino generalmente empeoran. Y acá diferentes fases de rash malar, ¿no? Este es el lívido reticulares, por ejemplo, que se presenta en vasculitis, síndrome antifosfolipídico y en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus también, ¿no? Las petequias, que se relacionan mucho con el tema de la vasculitis. Acá, por ejemplo, estas tres manitas también, manitas de presentación, ¿no? Esta es una mano de una persona mayor que tiene dañado a nivel interfalángica distal, probablemente es una enfermedad degenerativa. En cambio, esta señora, miren, manos jóvenes, chica de 20 y pico, 30 años máximo, ¿no? Miren ustedes todas las deformidades que tienen en las metacarpofalángicas y tiene los carpos pequeños, ¿no? Y esto rígido, duro, que debe estar anquilosado ya todo el carpo y sin movimiento. Como la manita de la chica, ¿no? Del video. Y al ver una reabsorción, una erosión mayor en los huesos del carpo, pues se vuelve más pequeño, ¿no? Y ella tiene una lesión simétrica, miren, metacarpofalángicas dañadas, ¿no? Entonces, seguramente es una artritis reumatoide. En cambio, esta piel hiperpigmentada, adelgazada casi al hueso, con los dedos interfalángicas proximales en flexión, manita en garra, es una manita típica de esclerodermia, ¿ya? Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. A ver, cerrar esto. Y nos vemos mañana, pues, con examen físico, ¿ya? Con examen físico. Alguna vez les voy a preguntar, pero donde más les voy a solicitar que estudien, y de hecho sus exámenes, todo va a ser tanto oral como escrito, de laboratorio, imagenología y tratamiento. En laboratorio todo, ¿no? En imagenología todo y en tratamiento les voy a exigir que sepan bien AINES y corticoides. Ya, eso tienen que saber bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que les vaya bien. Hasta luego. Doctora, disculpe, estaba con problemas para ingresar. No sé si me podría poner presente, por favor. Claret. Sí, Calderón. ¿Claret? ¿Claret? Sí. A ver. Calderón, Alcocer, Claret, Aileen, ¿no? Sí, doctor. Última vez, señorita. La próxima, sí, con tiempito, tiene que presentar. Val Velázquez Guzmán
Dayana Natalie. No está, no, ella sí faltó. Bueno, nos vemos mañana entonces, que les vaya bien, pues hasta luego. Hasta luego, doctora. Señora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.